Esta ensalada de pasta con productos de temporada tiene todos los ingredientes para ser la más irresistible. Es fácil, muy resultona y su combinación de sabores no puede ser más espectacular. ¡Toma nota! Para comenzar la elaboración de esta ensalada, vamos a necesitar medio calabacín. Poco a poco, córtalo en rodajas no muy gruesas. Como verás a continuación, esta ensalada no es para nada clásica, ya que contiene elementos cuyo sabor llenará de interesantes contrastes nuestro paladar. A continuación, en una sartén con un poco de aceite, colocaremos las rodajas de calabacín. Las cocinaremos con un poco de sal a fuego medio durante unos minutos hasta que queden doradas por ambos lados. Por cierto, si hace poco que te has unido a Food & Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué ciudad o país me estás viendo para así comprobar dónde está creciendo nuestra comunidad. Después, reserva. El siguiente ingrediente, también de temporada, es el melocotón. No sé si has probado el melocotón en la ensalada, pero de la manera que te voy a mostrar, seguro que te encantará. Lo primero es lavarlo y secarlo. Para esta ensalada, ideada para dos personas, solo necesitaremos medio. Córtalo en gajos y seguidamente los llevaremos a la misma sartén para cocinarlos un par de minutos a cada lado. De esta manera obtendrán un aspecto más tostado e intensificaremos su dulzor. Reserva hasta más tarde. Quisiera aprovechar este instante para mandar un caluroso saludo a dos seguidores que recientemente se han incorporado a las recetas de Food & Glory, Reme García y Ana María Jiménez. Gracias por vuestro apoyo, amigas. Ahora vamos a preparar un aderezo facilísimo que, además de sabor, ayudará a dar un ligero tono de color verde a nuestro plato. Incorpora en el vaso de tu batidora 30 ml de aceite de oliva, 8 ml de zumo de limón exprimido, 25 gramos de rúcula y media cucharadita de sal. Toma el brazo de tu batidora y comienza a triturar los ingredientes hasta obtener una salsa homogénea. ¡Perfecto! Como te he comentado anteriormente, esta ensalada contiene pasta, en concreto unos 160 gramos que ya hemos servido previamente como nos indicaba el fabricante y que hemos enfriado bajo el grifo. Añade la salsa de rúcula sobre la pasta que hayas escogido y mezcla hasta que quede toda impregnada. Nuestras rodajas de calabacín ya se han templado también, así que primero las cortaremos por la mitad para que queden mejor distribuidas en la ensalada. Y las incorporaremos al bol. Remueve de nuevo. A la hora de servir nuestra ensalada, te aconsejo colocar la pasta y los calabacines sobre una cama de rúcula. Para aportar una textura crujiente, te sugiero añadir un fruto seco, en mi caso 30 gramos de avellanas tostadas. Viértelas en una bolsa de plástico, ciérrala y golpea las avellanas para trocearlas ligeramente con ayuda de un rodillo. Así de simple. Ahora distribuye sus trozos a lo largo de la ensalada. Después, ve colocando donde más prefieras los gajos de melocotón. Y para dar un sabor cremoso a nuestro plato, incorporaremos una burrata de tamaño pequeño. Aunque si no dispones de ella, siempre puedes sustituirla por queso mozzarella o incluso de otro tipo, como cottage o feta. Corta la burrata por la mitad y trocéala. La idea es que su cremosidad esté presente en varios puntos de la ensalada. No olvides añadir sal y pimienta al gusto. Para terminar, le daremos un toque fresco y cítrico con la ralladura de un limón, previamente lavado. Como ves, se trata de un plato perfecto para disfrutar del buen tiempo. Requiere poco trabajo, pero el resultado es digno de restaurante.
Si te ha gustado, me encantará leerte aquí abajo y como siempre, te invito a seguir nuestra cuenta de Food and Glory, donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!